Y por otro lado, el director de migración, Venancio Alcántara, confirmó en el día de ayer que el expresidente de Daniel Medina no se encuentra en el país, que salió recientemente rumbo a Estados Unidos en un vuelo privado con algunos miembros de su familia para atenderse, eh, atender su salud. No sabemos exactamente qué le están atendiendo, pero estos allanamientos coincidieron con su ausencia. Y ya veremos cuando regrese al país qué dice. Qué, qué corto se ha hecho el tiempo y ya tenemos nuestro invitado. Yo creo que es necesario hablar de agua donde hay tanto fuego, no solo sequía, <laughs> eh, a nivel de ambiente nacional. Pero. Hay muchas informaciones que ustedes pueden ampliar. Esta solicitud de allanamiento que fue requerida en febrero y que se ejecutó el sábado está desmenuzada en nuestro periódico noticiassin.com. ¿Qué queda demasiado? Por ejemplo, en mi caso particular, Ezequiel, ya para irnos, yo no sé, pienso que esto pudiera ser eh, contundente, pero si uno lo mira del otro lado, también puede ser contraproducente. Por primera vez tenemos tres ministros o exministros eh, presos al mismo tiempo por un caso escandaloso con acusaciones importantes, asociación de malhechores, de falco. Todo te, eh, tiene que ver con las expropiaciones y con el financiamiento ilícito según el Ministerio Público. Pero además también esto pudiera en este momento porque hay cosas que dependiendo del momento surge surten el efecto eh, deseado o el contrario estamos en un momento preelectoral ya en este año 2023 y yo creo que luego de tener varios expedientes unos siete expedientes de corrupción eh, que tienen que ver con la pasada administración y solo uno de esta, que fue el caso de la lotería, y los resultados del caso de la lotería, que por falta de pruebas, pruebas insuficientes, no fue condenado a quien el Ministerio Público señalaba como cabecilla, más todos los demás casos que han sido bastante prolongados en el tiempo y todavía no hay condena, yo creo que en el momento, ahora, esto pudiera ser contraproducente y victimizar al PLD pienso que pudieran jugar esa ficha políticamente hablando. Ahora, también podemos confiar en una investigación que hace más de dos años se está anunciando, Ezequiel y amigos televidentes, y que quizás no la habían ejecutado porque no tenían todos los pelos en la mano del burro. Entonces ahora quizás tienen todos los pelos en la mano y quizás por eso la ejecuta. Vamos a ver qué ocurre en el transcurso claro, de los días. La Procuraduría, la PEPCA muy especialmente, ha tenido mucha más experiencia, ha tenido muchos casos y ya ha tenido algunos, algunos momentos, eh, algunos eh, vaivenes dentro de entre el, en los juicios en los tribunales y quizás esto les está dando más experiencia para armar mejor, cada vez mejor sus sí, expedientes. Ser. De tal manera que sí, este, esta investigación comenzó hace ya más de dos años o alrededor de dos años <coughs> y ha tardado mucho la investigación y evidentemente la elaboración de todo el expediente debe ser muy detallada tal como lo hicieron por ejemplo con el caso de la operación Medusa que también tardó mucho tiempo en la investigación fueron muchos los interrogatorios hasta que finalmente presentaron su solicitud de más de 12 mil páginas cuatro mil pruebas por ejemplo y en este momento se ve una reacción de la población muy diferente al inicial momento en el año 2020 cuando en diciembre tuvimos el antipulpo que fue el primer caso de mega caso de corrupción ya la gente no está tan inclinada hacia el Ministerio Público de manera abrumadora, ya la gente critica a la justicia, no solo al Ministerio Público, sino también a la justicia en general, ya no hay, y la principal crítica es porque ya no hay nadie detrás de las rejas, luego de cumplir la mayoría de estas personas presas, 18 meses bajo prisión y se le cambió la medida de coerción a prisión domiciliaria, y esa es parte de, de esos grandes elementos que tiene la gente muy desencantada y desilusionada. Claro, el escepticismo que ha ido creciendo justamente por ese tema, porque todos, prácticamente todos los implicados en estos grandes casos de corrupción ya están fuera o en prisión domiciliaria o bajo fianza, de tal manera que el. Yo creo que el Ministerio Público ha ido adquiriendo toda esta experiencia, ha ido acumulando todas estas experiencias alrededor de los últimos dos años, que ahora justamente tiene eh, la responsabilidad de hacer las cosas con mucha mayor precisión y exactitud. Agua tata, de eso hablaremos tras la pausa con nuestro invitado del día de hoy, que nos va a edificar bastante con relación a qué herramientas tenemos nosotros para contrarrestar esta gran sequía nacional. Ya volvemos. Tras la pausa en la entrevista central del despertador, conversaremos.